Tal día como hoy, 22 de junio, pero hace 81 años atrás, se lleva a cabo la Operación Barbarroja en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue la invasión por parte del Tercer Reich alemán hacia la Unión Soviética. Reich en alemán es imperio, dirigido por Adolfo Hitler. Ante este acontecimiento, marcó un antes y un después de este conflicto bélico que inició en septiembre de 1939 en el continente europeo. Antes de este acontecimiento, los alemanes, después de haber conquistado Polonia en el 39, haber dominado a Francia, Noruega, Bélgica, Holanda y haber asediado Inglaterra, ya tenían su control sobre Europa Occidental, con el apoyo económico de la Unión Soviética desde el punto de vista logístico. ¿Pero cómo fue eso? Por medio del pacto Ribbentrop-Molotov, conocido popularmente el Acuerdo de Amistad Germano-Soviético, que se firmó en septiembre del 39, poco antes de la operación militar alemana en Polonia. ¿Cuáles fueron los beneficios para ambas partes? Que Alemania obtenía recursos naturales como petróleo, minerales y alimentos, en este caso trigo y cebada, para cubrir sus necesidades internas en vista del bloqueo naval llevado a cabo por Gran Bretaña cuando los ingleses le declaran la guerra a los alemanes el 3 de septiembre del 39. A cambio, los soviéticos obtenían tecnologías para la industria militar y civil de parte de Alemania. Ahora uno se pregunta, ¿qué fue lo que llevó a Adolfo Hitler de llevar a cabo la operación contra la Unión Soviética? En realidad fue una apreciación errónea de que podía vencer a la Unión Soviética como un claro mensaje a Gran Bretaña. Hay que enfocarse en que cuando Francia es derrotada por Alemania en junio de 1940, quedaba Inglaterra sola frente a Alemania. Tenía el apoyo encubierto por parte de los Estados Unidos, que ya había empezado con una política hostil hacia los intereses de Alemania, sobre todo en la Unión Soviética y en territorio, perdón, en América Latina y en el territorio norteamericano, cuando incautación de bienes, tanto de empresas estatales como privadas de nacionalidad alemana. También provocaciones hacia la Armada Alemana por parte de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo que ellos enviaban préstamos a Gran Bretaña, desde en cuanto a equipos militares, logística para el sostenimiento de la industria británica y dinero. Entonces, como ya Alemania obtenía esos beneficios en cuanto a materias primas de la Unión Soviética, uno ve por qué lanzaron ese ataque. Bueno, fue una apreciación errada de Hitler, pensando de que no, vamos a conquistar la Unión Soviética, vamos a agarrar esos recursos para tener nuestro control directo y aseguramos nuestro control sobre Eurasia. En realidad no fue así porque, y pensando de que no era, no, la Unión Soviética estaba debilitada a raíz de las purgas llevadas a cabo por Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, sobre el Ejército Rojo. Pero no, la Unión Soviética aún tenía todavía reservas desde el punto de vista material y humano para aguantar la embestida por parte del ejército alemán. Y otra cosa más. Inglaterra aún estaba en guerra. Porque, ¿qué pasaba? Alemania no pudo, no estaba en capacidad de atacar directamente a Inglaterra. Aparte que Hitler tuvo una política errónea en cuanto a que se podía llegar a un acuerdo con los británicos, de que Inglaterra podía tener control sobre sus colonias, tanto en África como en Asia, el control sobre los mares, mientras que los alemanes podrían tener control sobre Europa Central.
y tener control del continente, en este caso de una vez conquistada la Unión Soviética. Pero en realidad no fue así, porque Inglaterra siempre tuvo su política de no permitir que ningún Estado europeo sea fuerte. Ya hay antecedentes históricos. En el siglo XVI, el archienemigo de Inglaterra fue España, durante el gobierno de Felipe II, el famoso episodio de la Armada Invencible en 1588. La Francia napoleónica, entre finales de la década de 1790 hasta 1815, las famosas guerras napoleónicas. La Rusia imperial, durante la guerra de Crimea en la guerra de 1850. El mismo imperio austrohúngaro, que ya se había formado como imperio en 1840, entre la unión entre la corona austríaca y la corona húngara, y era una potencia centroeuropea. Pero ¿qué hicieron los británicos? Apoyar secesionismos de un estado multiétnico como el imperio austrohúngaro. Y por último, el imperio alemán, cuando se reunifican los reinos alemanes bajo la égida de Otto von Bismarck, finalizando la década de 1870, y que después empezaron las rivalidades entre Alemania e Inglaterra por el control de las colonias en África, que conllevó a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Inglaterra? Que no hubiera ningún Estado europeo fuerte. Entonces, vieron la amenaza de la Alemania dirigida por Adolfo Hitler. Entonces, Inglaterra tenía ese objetivo, destruir a Alemania bajo cualquier circunstancia. Por eso tenían el apoyo de los Estados Unidos. Y cuando ocurre el ataque a la Unión Soviética, fue la oportunidad perfecta tanto para Inglaterra como Estados Unidos, para que pudieran unir los recursos del Imperio Británico en el Caribe, África, en la zona de Oceanía con los estados de Australia y Nueva Zelanda, el recurso financiero de los Estados Unidos e industrial, porque es muy sabroso que Estados Unidos lleve a cabo guerras fuera del continente, tanto en Europa como en Asia, pero en su casa, en el propio Estados Unidos, no los afecte. Muy fácil opinar, o haciendo campañas de ayuda a Inglaterra. O no, no, vamos a apoyar a nuestros aliados soviéticos. E inclusive, ahorita con la guerra de Ucrania, que no, vamos a enviar ayuda. Muy fácil mandar ayuda, pero no incitando guerras en África, en Oriente Medio. Pero no nos ha afectado ni Nueva York, ni Los Ángeles, San Francisco, ni Miami. Cualquiera hace y gana una guerra. Pero volviendo a la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a la Operación Barbarroja, significó el inicio del ocaso del Imperio Alemán. ¿Por qué? Porque una vez que ingresan al territorio soviético, está bien, hicieron unas campañas envolventes, derrotaron ejércitos soviéticos, pero no terminaban de destruir estas unidades militares soviéticas en el occidente, en la zona occidental de su territorio, lo que es Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, si ustedes ven en el mapa. Entonces, allí, como era un territorio tan extenso, que las Fuerzas Armadas alemanas no estaban preparadas para ocupar inmensos territorios, y eso permitía que muchas unidades militares soviéticas escaparan a los cercos. También la situación de las mismas carreteras de la Unión Soviética, que no eran las mismas que las de Europa Occidental, en Francia, Bélgica, Holanda, ¿no? Y además de que los alemanes, ellos esperaban derrotar a la Unión Soviética en diciembre del 41 con la toma de Moscú. Pero se toparon con problemas logísticos y prácticamente, en vez de ser una campaña relámpago, terminó siendo una guerra de desgaste. Porque al estar el enemigo, en este caso los soviéticos, controlando Moscú, que la retuvieron después del fracaso de la Operación Tifón, que fue la última fase de la Operación Barbarroja, que Alemania estuvo a 50 kilómetros de tomar Moscú, prácticamente fue una derrota estratégica. Y ahí comenzó ese desangre, por ejemplo, las pérdidas humanas y materiales para
no tenían esa capacidad de reposición. Y ahí fue un desangre. Por muchas buenas campañas que hicieron en el sur de, en el frente sur, en la zona de Ucrania, por ejemplo, con la conquista de Kiev, Kharkov, la conquista de la península de Crimea, dirigir sus operaciones en la zona del Cáucaso, que posteriormente hubo la batalla de Stalingrado a finales de 1942. Pero con la derrota del sexto ejército alemán a manos de la Unión Soviética en enero de 1943, se agotó la capacidad ofensiva de Alemania y se confirma con la batalla de Kursk a mediados de 1943. Y ahí comenzó la etapa defensiva de Alemania en el frente oriental. Y sin contar que en el frente occidental ya los norteamericanos habían desembarcado en 1942 en el norte de África, haciendo llave con el octavo ejército británico, acantonado en Egipto. Se estaban enfrentando al Afrika Korps de Erwin Rommel, y que posteriormente, con la derrota del Afrika Korps en el 43, comenzó la campaña de Italia. 1943 y al año siguiente la campaña de Normandía en 1944. Al mismo tiempo que la campaña de Normandía, comenzó la operación Bagration por parte de la Unión Soviética, que lograron expulsar a los alemanes de la Unión Soviética. Una guerra de dos frentes, que es una debilidad que siempre ha tenido Alemania. Y no es algo nuevo. Vamos a remontar un poco atrás en la historia. El estado antecesor de Alemania fue el Reino de Prusia, que surgió a finales del siglo XVII, pero que se fue consolidando mediante sus conquistas militares en los años 1780, durante la época de Federico el Grande. Se ha caracterizado por ser un territorio pequeño, y hubo un momento en la época de Federico el Grande que Prusia casi desaparece por las invasiones tanto de los franceses como de los rusos y los austríacos. Entonces, eso creó una concepción de que posteriormente las fuerzas armadas alemanas, como parte de su doctrina, era de no usar una política defensiva, sino ofensiva, de atacar el territorio enemigo para tener mayor territorio ocupado posible para defender Berlín y las principales ciudades de Prusia en esa época. Y que eso, cuando se crea el Imperio Alemán, durante la época de Bismarck, en el siglo XIX, los alemanes siempre tuvieron esa política de conquistar, de irse siempre a la ofensiva. Y nunca entrar en guerras en dos frentes. Claro, hubo la excepción, fue en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes trataron de conquistar París. Enfocaron sus recursos ofensivos contra los franceses y británicos en el frente occidental y mantuvieron una política defensiva frente a la Rusia de Nicolás II, el último zar de Rusia. Que, claro, los alemanes se dieron ese lujo porque sabían del mal estado que tenía el ejército imperial ruso. No tenían la fortaleza logística para ocupar con facilidad la zona de Prusia Oriental y poder abrirse paso hacia Berlín. Y le dio tiempo a Alemania, en ese entonces bajo el gobierno del Kaiser Guillermo II, de aplicar una política defensiva donde lograron derrotar al ejército ruso en la batalla de Tannenberg en 1914. Pero vamos a hacer este ejercicio de hipótesis, una historia alternativa. Y es mi opinión personal. ¿Cómo debería hacerse? Claro, es muy fácil opinar 80 años después de estos acontecimientos. Cualquiera es general, jefe de Estado. Es solamente un ejercicio mental, pero porque esto sirve para aprender, de aplicar lo que son la solución a los problemas. Claro, no se enfoca en una referencia histórica, militar, pero también eso se aplica, por ejemplo, para solucionar problemas en lo que uno se desempeña, en cualquier área, para el público al que me estoy dirigiendo. Y es esto, un ejercicio mental. 1940. Adolfo Hitler decide, no, hay que enfocarnos en sacar a Inglaterra de la guerra.
Yo tengo mis planes de atacar la Unión Soviética, pero no es el momento. Me estoy beneficiando de la Unión Soviética. Nos están dando recursos naturales que no podemos tener acceso ni en el continente africano ni en América, sobre todo el petróleo. Vamos a dirigirnos, vamos a aplicar la política mediterránea. Es verdad, tenemos el problema con la Unión Soviética, las diferencias ideológicas entre el comunismo marxista-leninista internacionalista y el nacionalsocialismo, que es una política nacionalista, el nacionalismo germánico y autárquico. Entonces, están esas diferencias ideológicas que son irreconciliables, pero bueno, hay una alianza táctica. Pero cuando se llegue, vamos a recurrir a las armas, que sean los soviéticos que tomen la iniciativa. Vamos a aplicar una política defensiva, reeditar la política defensiva durante la Gran Guerra, que claro, ahorita para la historiografía actual es la Primera Guerra Mundial. Entonces no, vamos a estar a la defensiva. Pero todos los recursos que estamos obteniendo de la Unión Soviética, lo que se usó en nuestra línea de tiempo actual, la Operación Barbarroja, vamos a usarla para fortalecer al Africa Corps dirigida por Erwin Rommel, para ayudar a los italianos en Libia. Si uno ve en el mapa del norte de África, vamos a los recursos humanos, materiales, la logística, los vamos hacia el Mediterráneo. Vamos a ayudar a los italianos a conquistar la isla de Malta, que está ubicada entre la isla de Sicilia y las costas de Libia y Túnez. Vamos a sentar tanto a Mussolini, el dirigente de Italia, al presidente de la Francia de Vichy, el mariscal Petain, y al jefe de España, Francisco Franco, a sentarlos, a decir, dejen a un lado sus diferencias en cuanto al reparto colonial de África, porque hay diferencias entre los españoles, italianos, por ejemplo, los españoles y los franceses por el control de Marruecos y Argelia, en la zona de Algeciras, y las diferencias entre italianos y franceses por el control de Túnez y por la isla de Córcega. Entonces, no. Yo, Adolfo Hitler, como un ejemplo, dirigente de Alemania, tenemos el enemigo común que es Inglaterra. Vamos, que ustedes hagan a un lado sus diferencias por el control de África. Una vez derrotada Inglaterra, se dividirán las colonias británicas en el continente africano. Pero vamos a permitir, en este caso, para el esfuerzo bélico alemán, un paso por la península ibérica y controlar Gibraltar, derrotar a los británicos en el peñol de Gibraltar y cerrar ese paso a la marina británica. Conquistar la isla de Malta, que estaba bajo control inglés, y ahí tener un paso seguro hacia el puerto de Trípoli, en Libia. Y de allí, con una Africa Corps robustecida, sacar a los británicos de Egipto, conquistar el canal de Suez y trancar el paso hacia la India. Y de ahí hacia Palestina, Siria e Irak y la península arábiga. Y con ello las puertas de Persia. Y citar levantamientos nacionalistas árabes contra el dominio británico, sobre todo en la zona de Palestina. Y de ahí tener el control del petróleo. Traer a Turquía al conflicto contra Gran Bretaña y por supuesto manteniendo todavía el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética. Y ahí, para Gran Bretaña, sin necesidad de invadirla, ver los costos económicos, porque al estar cerrado el Mediterráneo, no le queda, ¿qué le queda a los británicos? Bordear África a través del Cabo de Buena Esperanza o controlar o irse por la zona del Pacífico, a través del Estrecho de Magallanes, por medio del enclave colonial británico sobre las Islas Malvinas. Entonces, son más costos de flete para su marina mercante, por mucho apoyo que tuviera de Estados Unidos, por medio del control del Canal de Panamá, para los mismos norteamericanos no les iba a ser rentable, al estar Alemania anclada en la zona del Mediterráneo, el Medio Oriente, y controlando el petróleo, lo que es el control del continente, Eurasia, como potencia
telurocrática frente a las talasocracias que son Estados Unidos e Inglaterra. Claro, esto es un ejercicio, una historia, una ucronía, una historia alternativa. Eso se puede aplicar a muchos eventos históricos, a lo largo de toda la historia de la humanidad. No solamente las dos guerras mundiales, siglo XX, muchos conflictos durante la Guerra Fría, acontecimientos históricos en América Latina, inclusive la historia antigua, el Imperio Romano, Cartago, el Imperio Macedonio de Alejandro Magno. Entonces, bueno, este era el análisis que quería compartir en vista de este aniversario de la Operación Barbarroja en 22 de junio de 1941.